años ya en las Cortes, ¿no? ¿Dos años? Sí. Bueno, pasaditos ya, 2 años y medio hemos pasado el Ecuador. ¿Aprendió algo? ¿Aprendiste algo? Hombre, en todos los sitios se aprende. Fíjate, yo soy de una generación que hacíamos la mili, ¿no? Y entonces de la mili, ya sabes, pues al final los malos recuerdos los dejas ahí escondidos y te quedas solo con las buenas amistades que haces allí, con los ratos buenos, las cosas que hacías así de escondidas y tal. Y con esto, bueno, pues pasa también un poco lo mismo, ¿no? A pesar de tener los leones y los que cuidan a los leones allá, bueno, pues lo que sacas también son experiencias buenas de camaradería con la gente con la que estás en el grupo, de relaciones con otros grupos, de relaciones con gente de la calle que te llama, de otros sitios, de otras nacionalidades, de otros lugares, pues para que vayas allí, cuentes lo que estás allí exponiendo, defendiendo y tal. Entonces, quieras o no, bueno, pues te quedas con esas partes buenas más que con las partes malas del tratamiento institucional que ahí te dan y el tratamiento que te dan también los medios, por ejemplo. ¿Ha sido tan antipático como te esperabas por parte de la, digamos, la costra madrileña conservadora, ultraconservadora? Bueno, yo creo que una de las características del Congreso, igual es en general de este tipo de instituciones, ¿no? Pero de este en particular, es un poco más que el templo de la democracia, el templo de la hipocresía, ¿no? Entonces esto hace pues que la relación, el trato diario y tal, pues no sea excesivamente arisco y duro, ¿no? Sino que, bueno, pues se envuelven unas coordenadas más normales, más normalizadas, más civilizadas, ¿no? Yo en el libro cuento una anécdota. Bertolt Brecht escribe, decía, para los de arriba hablar de comida es de mala educación, y añadía, se entiende, ellos siempre han comido, ¿no? Entonces, ahí en el Congreso pues pasa algo que tiene que ver con esto, es decir, el trato diario pues no es tan malo, pues, bueno, se da dentro de unas coordenadas educadas, porque cuando quieren ser mal educados, pues tienen todas sus herramientas legales y todas sus herramientas policiales, ¿no? Te quitan el grupo, no te dan el grupo y ya está. Esa es su mala educación, ¿no? No luego si te saludan o no en el ascensor, que te pasan la mano por el hombro. O por participar, pues como me ocurrió a mí, en una huelga general, que la policía te infle a palos, ¿no? Entonces ellos son educados, pues porque pueden ser educados en ese trato diario. Y luego en el trato legal, en el institucional, pues son mal educados y te mandan allí al gallinero sin grupo, a pesar de tener todos los derechos para ello. ¿Y en los medios de comunicación no ha predominado el ninguneo o el insulto en los más radicales? Bueno, yo creo que el fundamental es el ninguneo, y tiene relación también con eso otro que te he comentado. O sea, nosotros nos quitaron el derecho a tener grupo, pues para, sobre todo, evitar que lo que tú defiendes pueda tener traslación ahí en el Congreso. O sea, te cuartean mucho tu propio mensaje, ¿no? A pesar de que nuestro caso era idéntico a dos anteriores que había habido allí, de RC y del PNV, pues no nos dejaron tener un grupo propio, ¿no? Continuación de esto ha sido el trato mediático. El trato mediático es de un ninguneo total. Es decir, nosotros, a mayor en el Congreso, aunque a la gente le pueda sorprender, somos el quinto grupo en importancia. Tenemos 7 diputados y diputadas, es decir, más que el PNV, más que UPyD. Y sin embargo, bueno, pues cualquiera ve en los medios de comunicación, en el día a día, el nivel de aparición que tienen en prensa, en televisión, en radios, en todos los programas, en todas las tertulias, ¿no? Nosotros no aparecemos por ningún lado. O sea, el primer elemento a señalar sería el ninguneamiento, el esconder, ¿no? Y el segundo, yo diría que es el cuando sales, tergiversar lo que tú dices en cuantitativa y cualitativamente. Es decir, a ellos solo les interesa tu mensaje en lo que pueda tener que ver con violencia, ETA, etcétera, etcétera, etcétera.
Nosotros el 80% de nuestras intervenciones, por decir una cifra igual un poquito corta, pues tiene que ver con la reforma laboral, reforma de las pensiones, reformas financieras, la LONCE, la reforma de las administraciones locales, etcétera, etcétera. A esto dedicamos nuestro tiempo principal. Y también, por supuesto, hablar de la situación política en el País Vasco. La situación política en el País Vasco tampoco, no es que sea toda relacionada con la violencia y con ETA, sino con otros temas muy importantes, ¿no? Pero, bueno, resumiendo, ninguneamiento, sobre todo, y luego identificación consciente de la presencia de Amaiur con el tema de la violencia, con el tema de ETA, etcétera, etcétera. ¿No has presentado ninguna demanda por insultos, por los medios de comunicación que te han atacado? No. No lo hemos valorado así, aunque en algunas ocasiones sí lo hemos comentado y nos hemos podido quedar con las ganas. Pero llegas a la conclusión en algunos casos de que por la propia componenda de los medios de comunicación es probable que algunos de estos medios estén deseando que ocurra algo de eso todavía para regodearse en su poder y poder acentuar una campaña que han iniciado y que sin respuesta por nuestra parte pues a lo mejor se queda sin más ahí, ¿no? Entonces preferimos elegir nosotros los terrenos de juego y los terrenos de exposición de nuestro programa y no estar entrando al trapo de los constantes insultos y criminalizaciones que se nos están haciendo. Explicas en el libro que de joven estuviste en el Congreso de Diputados con los leones enganchando una pegatina. Cuando volviste estaban los mismos leones, ¿no? Serían los mismos leones. ¿Qué sensación tuviste el día? Bueno, ya los había visto entre tanto, ¿no? Porque aquello creo que fue en el 67, una cosa así, y hasta ahora, pues sí, había pasado por Madrid y había visto a los leones allá. A destacar, y en el libro lo comento, ¿no? Como yo creo que es una vergüenza que allí estén esos dos leones, no por el aspecto escultórico del tema, sino por la leyenda que tiene, ¿no? Leones construidos con el hierro de los cañones arrebatados al enemigo en la guerra de Marruecos. O sea que todavía se esté aireando esos espíritus imperiales de esa España rancia que nos hicieron estudiar en la escuela y en el instituto, con leyendas de ese tipo. Bueno, comento en el libro, pues mejor igual haber hecho referencia a que esos posibles leones estuvieran hechos con el hierro de los cañones arrebatados a Napoleón en la guerra de la independencia, a los franceses, o sea, algo más patriótico que lo otro, ¿no? Pero, en fin, esta es la ranciez que tiene aquel edificio en lo simbólico y, bueno, también en lo institucional. ¿Has conocido la España rancia? Bueno, antes ya la conocías quizás, ¿no? ¿Has conocido también otra España más entusiasmadora, más progresista? Sí, claro. Bueno, yo por la actividad que he desarrollado en todos estos años, bueno, he trabajado en el tema sindical, por un lado, de siempre, en la administración, allí en Navarra, pero por otro lado, he militado bastante, he trabajado bastante en el movimiento de solidaridad internacionalista, comités internacionalistas se llaman allí. Entonces, en relación con esto, pues las relaciones que has establecido con grupos similares existentes a nivel estatal y a nivel internacional, en los cuales también ellos participaban, todas las revoluciones y los procesos centroamericanos, sudamericanos, Palestina, Sáhara, pues bueno, pues te ha ido poniendo en relación con una realidad existente a nivel del Estado español muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, yo también he estado estudiando 2 años aquí en Cataluña y otros 2 allí en Madrid, y entonces, bueno, pues he tenido ocasión en aquellos años jóvenes de conocer otras realidades, ¿no? Madrid, en esta medida, pues no es únicamente, ¿no? Ni por el forro. A Madrid que se refleja ahí en el Congreso y en esas instituciones, ¿no? Sino que es el Madrid también del 2 de mayo, ¿no? Es el Madrid de la resistencia antifranquista, del no pasarán, de la guerra, de la posición a las bases militares en Torrejón y en contra de la OTAN. Es el Madrid del 15M, es el Madrid del 25S, y eso es un Madrid muy de las mareas, es un Madrid muy vivo y que está ahí, muy importante
del cual se pueden pues, aprender muchas cosas y al cual se puede acudir para expresar y contar lo que está pasando en nuestro pueblo. Y en ese sentido, el tener esa presencia en Madrid, en el Congreso, pues está posibilitando el también el ensanchar el marco de relaciones sociales y políticas que estamos llevando a cabo, ¿no? Una de las tareas principales que se nos puso a nosotros, podríamos decir, antes de ir a Madrid, es hacer esa labor de puente, ¿no? Con la izquierda soberanista presente en el Congreso y con la izquierda soberanista también existente, soberanista e izquierda social y sindical existente en el conjunto del Estado. Bueno, y a eso dedicamos un cierto tiempo, claro. Bueno, en el libro hablas del 22 de marzo, que parece que es premonitorio, que estaba leyendo, y es pasó mañana, o sea, que, como una gran movilización. ¿No? Pese a conocer esa izquierda española, con la que coincides más o menos ideológicamente, no hace zozobrar nada los planteamientos independentistas? Al final del libro hablas de por qué eres independentista y lo explicas, pero... No, en modo alguno. Yo creo que el ser, ya te he comentado que durante bastantes años yo he estado trabajando en el campo de la solidaridad internacionalista, ¿no? Entonces yo creo que el ser independentista y el trabajar firmemente en ese terreno de la solidaridad internacionalista no son en modo alguno nada que se contraponga, ¿no? Yo siempre pienso que el independentismo no hay que entenderlo en un sentido negativo, como se entiende en buena medida, yo creo, por parte de la izquierda española, ¿no? Que identifican lo independentista con lo insolidario. Yo creo que son dos conceptos que discurren por carriles, sí, que tienen relaciones, pero que son independientes. Es decir, yo puedo afirmar la necesidad, y Euskal Herria yo creo que es un pueblo que en todas estas relaciones a las que antes he hecho referencia, Centroamérica, Latinoamérica, Sudáfrica, Palestina, Sáhara, es un pueblo tremendamente solidario. Es tremendamente solidario también con las luchas con las que se están realizando, por ejemplo, en Andalucía, por parte del SAT y de fuerzas de este tipo, y al margen de eso tú afirmas en positivo que eres un pueblo y que como tal pueblo, bueno, pues tienes derecho a autodeterminarte. Y vista, no os estamos hablando de derechos en abstracto, sino estamos hablando del ejercicio de ese derecho en el Estado español, un Estado que tiene una historia de sangre, de explotación, ¿no? Por todo el mundo y por todos los continentes, ¿no? Y de opresión muy fuerte en relación con el tema nacional, con el tema vasco, con el tema catalán, ¿no? En las últimas décadas del franquismo, ¿no? Los 40 años de franquismo en Euskal Herria los hemos contado por estado de excepción, tras estado de excepción, tras estado de excepción. En las últimas décadas, en los últimos años del franquismo, el número de presos y presas que existían en las cárceles españolas, casi un tercio era gente vasca. El número de personas asesinadas por la Guardia Civil y la Policía en aquellos años y en posteriores, pues bueno, pues ha sido bastante grande. Y Euskal Herria no dijo, no aprobó la Constitución se nos ha impuesto. Euskal Herria no dijo sí a la OTAN, sino todo lo contrario, votó en contra y la Constitución se nos ha impuesto. Euskal Herria fue, en parte, vascongadas, fue con un proyecto de reforma de su estatuto a Madrid y se metió en un cajón, ni siquiera se discutió. Entonces, frente a todo esto, ¿no? Yo creo que la solución más racional y la más políticamente más solidaria incluso es afirmar la necesidad de independencia. Aquí hay unas relaciones que se han deteriorado y que se han roto, ¿no? Por una parte ha habido humillaciones y ha habido opresiones y ha habido represión muy fuerte, ¿no? Es como en una pareja, ¿no? Ha habido muy maltrato por parte del hombre sobre la mujer y llega un momento en que dices, divorcio, no, que voy a ser bueno, mira que tengo una fórmula federal, divorcio y ya hablaremos. O sea, primero separación y después, si hace falta hablar, para establecer unas mejores relaciones, vamos a partir de un punto de partida en el que cada parte sea
plenamente libre para establecer esas relaciones. Se acabó el cuento esto del matrimonio y el que todos vamos a ser buenos, tenemos una fórmula federal, tenemos una fórmula confederal. Vale, ya hablaremos de eso, pero después. De momento, yo lo que quiero es afirmar mi derecho en libertad. Sorprende un poco que Cataluña haya pasado un poco la mano por delante del País Vasco, cuando parecía que el País Vasco estaba más cerca de la independencia, y de golpe porrazo, aquí parece que vamos a tener independencia en 4 días. ¿Cómo interpretas eso? Pues, es un tema de interés, porque sí, antes, hace 10 años o hace 6 años, ¿no?, parecía como que el movimiento independentista en Euskal Herria tenía un cuerpo, bueno, muy, muy sólido. Yo lo sigo pensando, ¿no?, que es así, y que en Cataluña, bueno, pues era como más... el hecho más, de diputados independentistas, que hay más vascos que catalanes. Sí, era más minoritario, ¿no? Bueno, la historia yo creo que es así, no avanza linealmente, sino que avanza empujones, ¿no? Yo creo que aquí en Cataluña el nivel de humillaciones también que se han vivido últimamente ha sido muy grande, ¿no? El proceso del último estatuto, del doble recorte que tuvo y de la, bueno, de la burla que supuso la sentencia del Constitucional ha sido, bueno, pues muy una ofensa que se ha interiorizado de una forma muy muy viva por el pueblo catalán. Y junto a eso, yo creo que ha habido un trabajo, visto desde fuera y con el máximo de los respetos, ha habido un trabajo en profundidad muy grande hecho durante bastantes años. El proceso de referéndums, bueno, yo creo que tiene también bastante que ver con eso, de ir acumulando, de ir elevando poco a poco la temperatura soberanista, independentista en Cataluña, y de repente, sin saberlo muy bien cómo, pues te tropiezas con una diada de 1.200.000 personas y la siguiente de 2 millones de personas, ¿no? Esa explosión, bueno, yo creo que hace 3 años tan solo, ¿no?, 4 años aquí en Cataluña, nadie la podía pensar, y creo que es uno de los elementos, el elemento fundamental a destacar casi de todo el proceso catalán, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, que es el de ver cómo es la sociedad civil, el pueblo catalán, el que va marcando la hoja de ruta a partidos y a instituciones, y son estos los que cabalgan esta situación, ¿no?, y afortunadamente lo hacen en la dirección marcada desde abajo, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido en Cataluña. Allí la situación en Euskal Herria pues es un poco diferente. Partimos de una situación política en la cual, si bien es cierto que esas fuerzas independentistas y soberanistas, pues bueno, han tenido un peso importante y lo siguen teniendo, y han aumentado su presencia institucional y política en todo Euskal Herria, pero junto a eso también tenemos otra característica que está marcando la situación política. Ahí ha habido una situación de confrontación armada, ¿no?, un conflicto armado, que ha marcado la trayectoria anterior y que está condicionando en parte también la actual situación, ¿no? ETA hace 2 años y medio ya que dejó la actividad armada, y eso ha supuesto pues un cambio, un punto de inflexión en lo que es el panorama político, la situación política allí en Euskal Herria, y ha abierto una nueva situación, un proceso de paz y de normalización democrática para nuestro pueblo, que todavía está sin asentarse. ¿Sin asentarse por qué? Pues porque junto a los pasos en esta dirección que se está dando por parte de todo el abanico nacionalista, abertzale, de izquierdas en Euskal Herria, existe un inmovilismo brutal por parte del gobierno del PP. No solo un inmovilismo, sino un retroceso. Acaban de celebrarse en Madrid 2 juicios a 40 jóvenes de SEGI, y acusados de pertenecer a SEGI, y a 40 exdirigentes de Arribatasuna, por el mero hecho de ser miembros de estas organizaciones. Es decir, a ninguna de estas 80 personas se le ha acusado lo más mínimo de haber realizado una actividad delictiva, de colaborar con algún comando, o haber tenido una participación mínima en un atentado, nada de esto a estas 80, sino únicamente pertenencia a SEGI, y por lo tanto de ahí se deriva la pertenencia a ETA, pertenencia a HB, por lo tanto de ahí se deriva la pertenencia
a ETA, al margen de que cuando eran de HB esa organización era legal, ¿no? Es decir, por parte del gobierno no se da ningún paso hacia adelante, sino que incluso se dan pasos hacia atrás. Más juicios, más ilegalizaciones, la tortura sigue vigente allá, y esto, claro, está agarrota bastante la propia situación política allí en Euskal Herria, ¿no? Esto crea, en alguna medida, una asignatura pendiente a superar, sin la cual pues es difícil que pueda arrancar de una forma mucho más fuerte, ¿no?, un proceso parecido, vamos a decirlo, al de Cataluña. No quiero decir con esto que solucionar el primero sea una condición sine qua non para avanzar en el segundo, pero sí que es una pieza importante hoy en la situación allí existente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta situación estamos, de intentar desatascar, forzar al gobierno a dar pasos en una dirección, bueno, tendente a consolidar ese proceso de paz y normalización democrática, tal como se está señalando desde instancias internacionales importantes. El último ha sido el ex premio Nobel Desmond Tutu, que ha afirmado barbaridades tan grandes como que los presos de ETA son presos políticos, como que es necesario avanzar por esta vía de paz, como que los deberes del gobierno del PP son grandes en esta materia. Bueno, estamos en ello de empujar para desatascar ese tapón, y empujar en cualquier caso, porque bueno, son dos luchas relacionadas, pero no son excluyentes, no son en acumular fuerzas también para desde hoy mismo, bueno, pues avanzar por una vía que afirme el derecho de nuestro pueblo a la autodeterminación, a la independencia, en definitiva el derecho a decidir. Lo que está claro es que si Cataluña consigue su independencia, Euskadi va detrás. Pues yo creo que sería un acicate muy fuerte, ¿no? O sea, en definitiva, yo creo que las dos diadas, y si se sigue por este camino, han supuesto el proceso que se está llevando a cabo en Cataluña, es un auténtico torpedo en la línea de flotación de todo el entramado institucional español, ¿no? De ese proceso, de esa... La transición tramposa que nos hicieron, pues nos dejó ahí unos anclajes en el franquismo, en esa España indivisible, indisoluble que afirma la Constitución, ¿no? Nos dejó unos anclajes que hoy en buena medida están resquebrajados por el golpe tan fuerte en que ha supuesto el proceso catalanista. También por la resistencia que durante todas estas décadas se ha mantenido ahí en Euskal Herria, es decir, el único territorio de todo el Estado en el que la Constitución no fue aceptada y en el que se ha mantenido un nivel de ruptura con este régimen, así, a niveles masivos, considerable, ¿no? Pero es evidente que estos resquebrajamientos en el régimen institucional uno favorece. Bueno, como cuando se empieza a resquebrajar un edificio, ¿no? Se debilita el edificio entero y es mucho más factible que se produzca el derrumbe de este Estado español, asentado en la corrupción, el centralismo, lo más rancio de 500 años de historia. ¿El enemigo es España o el poder financiero internacional? ¿Cuál de los dos es peor? Bueno, yo creo que tanto monta tanto. La troika hoy en día es la que está marcando el camino a seguir al gobierno del PP, ¿no? Es evidente que el gobierno del PP en esta medida es un gobierno franquicia total. Bueno, se ha visto con la reforma laboral, con la reforma de las pensiones, primero se toca el pito desde Alemania y después se hacen aquí los deberes. Pero es evidente también que el gobierno del PP tiene unos márgenes de autonomía importantes en este terreno, igual no tanto, pero en otros terrenos, por supuestísimo, sí. La LOMCE tiene que ver con la troika, algo, un proceso de privatización mayor de la enseñanza, pero sobre todo tiene que ver con la existencia de un Estado, sigo utilizando la terminología, rancio, reaccionario, clerical. Y esto es propio de este régimen, y es propio de este régimen también el mantenimiento de la tortura, de una policía como la que tenemos, y de tribunales de excepción y de leyes de excepción. Esto no lo marca la troika. La postura tan intransigente que está teniendo el gobierno español con el proceso
catalán, esto es propio, esto es suyo, no se lo está diciendo Angela Merkel, ¿no? Entonces hay que tomar valorar cada pieza por lo que vale, también en cada ámbito. Es distinto el ámbito económico, al ámbito social y al ámbito político, y yo señalaría sin más, bueno, que son dos grandes piezas que están hoy en día maltratando mucho a nuestro pueblo, al pueblo catalán, al vasco, al pueblo español en general, ¿no? Que lo están maltratando mucho, y que estas dos piezas son complementarias entre sí. Vale, preguntas del Congreso o del libro y acabamos. ¿El momento más desagradable, la intervención más tensa, el paso peor en el Congreso durante estos años? Bueno, pues no he pasado así. Hombre, es triste ver debajo tuyo a 30 o 40 parlamentarios solo cuando tú estás hablando, ¿no? Eso es triste, igual en el primer momento. Pero luego, bueno, pues te acostumbras un poco a ello. Tenía algunas intervenciones en las que solo ha habido 12. Y no es solo que nos esté pasando a nosotros, es que es bastante tónica general allí en el Congreso, ¿no? Incluso cuando hablan otros también hay bastante poca gente, el nivel de asistencia media a los debates, salvado los momentos estrella, pues es de 60 o 80 parlamentarios. Eso deprime un poquito. Pero bueno, como en cualquier caso tú estás allí, no tanto para intentar convencer al PP, que tiene mayoría absoluta y ya se ha visto que es una apisonadora allí, no estás tanto como para hacer un debate teórico o un debate político con esa gente, que también estás por eso, sino por llevar a ese ámbito, ¿no? a ese espacio, ¿no? Las reivindicaciones, las quejas, las aspiraciones de la gente que te ha elegido, bueno, pues en esa medida haces un poco abstracción de eso y, bueno, pues sales allí y defiendes lo que defiendes, ¿no? En ratos así especialmente amargos, pues algunas veces te tienes que tragar la lengua, ¿no? Por lo que antes hemos dicho, porque hay grupos o personas a las que no tiene ningún inconveniente en una intervención mencionar que 12 veces o 15 que tú eres un testaferro de ETA, que tú eres un ayudante, la marca limpia de terroristas, de criminales, de hienas sanguinarias de sangre y todo esto. Y bueno, pues que te digan todas esas cosas pues es un poco fuerte, pero al final tienes hecho también el pellejo a aguantar insultos, y sabes que igual contestar en términos similares pues es entrar en su juego, y esa desazón pues ocurre en algunas ocasiones, que esos insultos te los dé gente que, bueno, tienen un presidente honorífico como es Manuel Fraga, con bustos en el Congreso y cuadros en la Sala Constitucional, ¿no? Que fue, bueno, pues el miembro de un Consejo de Ministros criminal, ¿no? Y asesino, ¿no? Que es responsable directo, por ejemplo, de la matanza del 3 de marzo de Gasteiz. Bueno, pues es un poco fuerte, ¿no? Cuando tienes ocasión les hace saber esto, porque les hace saber que, bueno, en fin, que Manuel Fraga no era un gran estadista que se nos decía que le cabía España en la cabeza. Aparte de caberle España en la cabeza, yo estoy a saber si era cierto o no, era un fascista redomado, ¿no? Miembro que fue de un gobierno criminal. ¿Y la actuación o la intervención o el momento más agradable en el que pensases ha valido la pena venir aquí? Bueno, ese siempre te lo encuentras en casa, y más que allí, creo que te lo encuentras en casa cuando vas allá y te topias con un chaval de 18 o 20 años en la calle y te dice, Sabino, va, Osongi, gurra, maestro, gurra, dales leña, no sé qué, Osongi, leña único, muy bien, lo del otro día y tal, no sé. Ese puntillo es el que te da ahí fuerza para seguir. Pero no quieres, dices que ni harto de grifa. Ni harto de grifa que el volver. No. Bueno, oye, yo tengo ya 64, voy a hacer 65 años ahora. Entonces, bueno, pues me parece que el periplo este ya está cubierto.
que hay gente en Euskal Herria tremendamente preparada y tremendamente válida y mucho más válida que yo y que algunos de los compañeros que estamos allá, y que, bueno, en las próximas elecciones toda esta gente que está ahí en primera línea allí en Euskal Herria, trabajando sindicalmente, socialmente, culturalmente, va a desempeñar con toda seguridad un papel muy, muy majo ahí en las Cortes de Madrid, y que esos leones vamos a poder con ellos y bueno, se quedarán allí y nosotros conseguiremos la independencia en Euskal Herria, y allí no tendremos leones.